¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio Bro de Chidori, en el que seguimos esta celebración starwarsesca, por así decirlo, con y un muy par. Muy de moda, muy reciente, sí, muy de moda. Convencimos a Tierra de ser cada día más Chidori. Ya anda muy Chidori el Tierra, sí es, ya anda sí muy es. Muy comprador de ya tenis. Es guapo, ya se quiso ver guapo, ya quiere ser soy es chavo buena onda moderno. Y esta vez, muchachos, les vamos a presentar. Seguimos con esta línea de colaboración entre Adidas y Star Wars. Hace tiempo los les platicamos de una intervención como más fuerte que hubo en algunas siluetas. Pueden ver el episodio, muchachos, en el que les platicamos del NMD. Por ahí viene otro de Han Solo. Anda. Y en esta ocasión, Adidas también se rifó para celebrar. Andan muy actuales. Saludos a Pedro. Así es, porque ahora... colaboraron con The Mandalorian. Qué chingón. La mejor serie de Star Wars por Mandalorian. Se salvó Star Wars. Se sí está salvando Star Wars gracias a The Mandalorian y a Pedrito Pascal. ¿Sola? La Netflix. No, ojalá, pero también. Ojalá y saliera en la serie. Así, aquí que, muchachos, tenemos en esta ocasión un Adidas por Star Wars, un Top Ten High de The Child. El chiquillo. Ahora conocido. Medallas. Como Grogu. Grogu. Y qué bonito. Spoiler. Sí, eso es spoiler. No, ya para este punto ya sí, lo saben. Sí, ya, todo el mundo sabe quién es de Goku. Meta. Grogu, y ahí Goku, Tierrita se rifó entrando. Este muchacho es una serie, diría yo, un poquito más discreta en la colaboración. Ya los pisó. Sí, no se aguantó las ganas, pero lo limpió bien. Están súper bonitos, increíbles materiales. Ahorita están súper tierra estos. Estos tenis están súper tierra, muchachos. Qué bonitos están. Tienen una silueta muy popular de Adidas en el tema, porque estaba enfocada en el básquetbol hace ya varias décadas atrás. Y lo curioso es que como salió poquito antes de la revelación del nombre de popular Baby Yoda, ahora Grogu, que no tiene nada que ver con Yoda, pues aquí todavía aparece como The Child. Entonces, que de ahí el mando le sigue diciendo el chiquillo, ¿no? El Child, ese chiquillo, que en los episodios más recientes bromea muy chistoso como le dice Grogu. Y voltea así como, ¿Grogu? Está increíble. Esta silueta todavía viene, como les digo, brandeada con The Child, por lo que también creo yo que le aporta mucho, muy especial. Ahorita van a ver a detalle de qué se trata, les vamos a platicar un poquito más de la historia de la construcción de esta silueta, el impacto que tuvo en algún tiempo en el básquetbol, al punto en que el mismísimo Michael Jordan quería estar con Adidas y tener esta silueta como la suya, y su jefa le dijo, nanay, pero aquí les vamos a contar de qué se trata. Estamos a andar fans todavía más de Mandalorian, porque nos encanta. Y pues quédense con nosotros. Hay que ver. A conocer más de este Top Ten High de Adidas Cross tararán, tararán, Star Wars. Tan, tan. ¡Oh! Actualmente es complicado relacionar a Adidas con el básquetbol. Sin embargo, ha sido una de las marcas más fieles al deporte y aunque su competidor directo se ha apropiado de la mayoría de equipos y siluetas importantes destacando su swoosh, existe una división clara que prefiere seguir consumiendo a la marca alemana de las tres franjas. Si bien el deporte ráfaga vio nacer siluetas legendarias como la ya clásica Converse Chuck Taylor y dominó por varios años, fue en el año de 1965 que Adidas introdujo por primera vez su silueta original a las duelas, el Pro Model. Fue este par el que se ganó al instante el interés de los jugadores, que lo adoptaron en ese momento y popularizaron su uso hasta que 4 años después, Adidas lanzó al mercado una versión low, con mejoras notables en la comodidad y en la facilidad de su uso en el día a día y actividades cotidianas de aquella sociedad. Tuvieron que pasar 10 años más para que una nueva silueta de la marca alemana llegara a las canchas de básquetbol para hacerse de un nuevo reinado de popularidad y renovar por completo el estilo que los mejores jugadores de la liga en aquellos años mostraban al jugar. Fue así como en 1979 debutaron los Adidas Top Ten High, una silueta nueva, especial y que estaba dedicada y planeada para ser utilizada solo por los 10 mejores jugadores de la NBA en ese momento, el verdadero Top Ten.
Adrian Dantley, Bob Lanier, Doug Collins, Mitch Kupchak, Kermit Washington, Marquise Johnson, Bobby Jones, Billy Knight, Sidney Weeks y Kevin Greavy fueron los primeros en portarla con orgullo al jugar junto a sus equipos y compañeros de duela. El plan inicial de Adidas era lanzar una silueta que no buscaba destacar solo a un jugador, sino al talento conjunto y que estaba en todos los equipos de la liga que contaban con uno de estos experimentados jugadores. Fue por eso que la decisión de tener varios representantes jugando con esos top 10 los ayudó a popularizar la silueta y convertirlo en una de las piezas más buscadas por los amantes de la liga y que siempre desaparecía de los anaqueles. Por varios años más, esta fue la silueta más emblemática y recordada de la NBA, aunque pocos años después fue reemplazada por diseños más extravagantes y modernos como los de Nike, relegando año tras año la popularidad de este top 10, aunque realmente nunca se fue de la memoria de los compradores, gracias a su diseño atemporal, su elegancia y la versatilidad de una silueta sublime como esta. Fue así que en el 2014, Adidas celebró su 35 aniversario con el relanzamiento de nuevas versiones actualizadas de la silueta, que en un principio cambiaron simplemente de colorways. Después, dejaron atrás el plástico como el material principal de construcción y poco a poco llegaron al suede para crear una silueta moderna, más sutil y siempre versátil con todo tipo de outfit para la calle. Desde ese relanzamiento en el 2014, nos encontramos con todo tipo de colaboraciones entre marcas de streetwear y otras marcas enfocadas en el deporte, el calzado y la moda. Fue así como Star Wars encontró su camino a la luz junto a la marca alemana. Desde hace unas décadas nos encontramos con colaboraciones entre la exitosa saga cinematográfica y Adidas. Ambas se han acompañado en momentos cumbres de celebración, tal y como los aniversarios de los estrenos en cine de las distintas películas, como del ya clásico ciclo de popularidad de la serie que actualmente domina la televisión y ahora los servicios de streaming y el internet. En otoño 2020, Adidas decidió sorprendernos con la expansión de estas colaboraciones y sobre todo con el lanzamiento de la ya casi completa, para ese entonces, colección de siluetas inspiradas en los personajes de Star Wars. Hace unos episodios aquí en Bro de Chidori, te contamos más a detalle el impacto del NMD V2 de Lando Calrissian, que salió al mercado junto a otras siluetas inspiradas en personajes como Han Solo, Chewbacca y Boba Fett. Pero ahora llegó el turno del Top 10 High de The Child. El coprotagonista y personaje más importante de la serie live action más popular de Disney y el universo Star Wars actualmente, The Mandalorian. Fue el 12 de noviembre del 2019, el día en el que se estrenó en algunas partes del mundo la nueva serie live action que retrata las aventuras de Din Djarin, un Mandalore que tiene a su cargo a un curioso personaje conocido como The Child, quien es susceptible a la fuerza y debe regresar con los de su especie para tener control sobre sus poderes. Ahora, un año después, nos encontramos con el reciente estreno de la segunda temporada de la serie y su impacto general en la industria de entretenimiento los llevó a tener una nueva colección de siluetas inspirados en los personajes que aparecen en distintos episodios. Lamentablemente en México y otros países de Latinoamérica no lanzaron la colección completa, pero podemos destacar los distintos modelos de NMD Air One que llenaron las tiendas, algunos inspirados en The Mandalorian, otros en The Child y unos más en el Beskar, este precioso material que da fuerza y resistencia a las armaduras de los personajes. Nosotros logramos hacernos de este Top 10 High inspirado en The Child, el pequeño personaje verde conocido popularmente como Baby Yoda y del que ahora sabemos lleva el nombre de Grogu. Una silueta muy tradicional y clásica, pero que destaca principalmente por su paleta de colores, en el que el verde y el café toman principalmente el protagonismo, siendo una silueta que se inspira claramente en el personaje sensible a la fuerza y principal de esta serie. En comparación con los dos primeros pares de esta colección, la silueta no cambia mucho más allá del colorway y una referencia clara en la lengüeta con la leyenda de Child, junto a una ilustración del personaje. Sin embargo, sí podemos destacar lo bien que lucen sus materiales, muy resistentes y de alta calidad, combinando suede, plástico y tela más ligera para los detalles específicos de los laces, y sobre todo del logo principal de Adidas con las tres franjas en los side panels. Este
fue un vistazo a profundidad al nuevo Adidas Cross Star Wars Top Ten High The Child, una colaboración sutil, pero que debe formar parte de la colección de cualquier sneakerhead y fanático del universo intergaláctico de la saga. Y bueno, muchachos, pues ahí está. Qué bonitos. Un vistazo. Qué bonitos. Más completo. Los materiales me encantan y sobre todo los colores, que los colores son, hagan de cuenta que esto es tierra. Así, tierra. Sí. Siempre usa estos colores como esto. Triste, puro como verdes tristes. Verdes tristes. Cafés. Sí, y cafés tristes. Tierra es fan. También medio Manolo, ¿eh? Manolo usa. A veces. Usa muchos mostazas, muchos verdes tristes. Mucho olivo. Olivo y caqui. Sí, son de esos colores, color pero. Miados. No, la neta, sí soy muy fan. Me gustó mucho, qué bueno que Tierra se animó a entrarle. No, y obviamente si no se iba a animar es Star Wars. Tierra y Star Wars aparte, son uno mismo. Sí, son, sí nacieron para estar juntos, sí. Esos morenos. Y somos uno mismo. Ahí con pero muy bonita silueta, muchachos. Hay más pares que conforman esta colección. Sin embargo, al igual que pasó con el primer lanzamiento, como con el de Boba Fett, que pues se fue acabaron. Obviamente super, ahorita los Mandalorians buscados. Son lo de hoy y ya adiós los Jedi, los Mandalorians. Si no eres Mandalorian, no estás de moda, güey. Sí, no puede ser no, cool wey, si no eres Mandalorian. Pero espero que les haya gustado, muchachos. Sí. Aquí les contamos más de Adidas. Me gusta que hemos tenido varios episodios ya de con esta Star serie. Wars, y Adidas. Sí, vamos a poner a Tierra que case más pares de The Mandalorian. A y ver si no, nosotros también lo vamos a intentar porque... La neta, después de la revelación de estos últimos episodios, pues todo se vuelve más cotizado. Ya está más cabrón conseguir ciertas cosas. Exactamente. Pero vamos a hacer lo posible y vamos a seguir entrándole. Ya saben, si ustedes son fans de estos tenis tipo, pues para básquet, muy recomendable. Un Top Ten High siempre. Les va a quedar pasito perrón. Y si se no, ven increíbles. Solo también. Más ahí véanle las patas válgame. A tierra. Pero muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en una próxima emisión de Brode Chidori. Y ahí comenten si quieren, qué modelos quieren y vamos a tratar de conseguirlos. Unos Panamas. Quiero los del metro. Unos de chaparritas. Quiero los de jarritos. O jarritos. Quiero esos. Los jarritos. Del metro me gustan más, pero vamos a hacer lo posible para tener ya Panamas. ¡Ay! Vámonos, muchachos. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Y ¡Fanala! ¿Con qué? Alá.